Pero si no, está mandando un mensaje que es, no, yo no soy la mejor, y eso no lo va a soportar su espíritu, su autoestima, su ego, su forma de ver la vida, además. Pero hay que tener los pies sobre la tierra. Eso es otra parte clara, muy importante. Tú tienes que sentirte el mejor, pero con los pies en la tierra, lo cual es complicado. Porque si es como Asprilla, que es lo que le pasó, sentía el mejor y que soy yo, o como muchos que les ha pasado, ya hasta ahí llegamos. Tienes que tener los pies en la tierra y saber que tú eres el mejor, pero como no te pongas las pilas y no seas humilde, hasta ahí llegas. Tienes que tener los pies en la tierra, saber que te falta mucho por aprender y que siempre tienes que aprender. Y eso te ayuda no solo a seguir estudiando y a seguir resolviendo tus dudas a través de medios externos, sino a escuchar a los demás con humildad. Que no sé si a ustedes les ha pasado, ¿ya han visto esa gente que se cree la yaya? Y la gente le habla algo y... Esa gente no llega a ningún lado. O por lo menos se queda ahí en el mar. Entonces, gente valiosa que ha llegado lejos, que yo he visto, pues, hay gente que se cree mejor, la mejor, o se cree buenísimo, pero escucha a los demás con humildad y entiende que tiene errores y que el otro le puede ayudar con cosas valiosas. Otro punto importante. Nueve. Sé perfeccionista. Ahora lees. Yo siempre he hecho eso. Lo que decía ahora yo, si crees que eres el mejor, vas a tratar de ratificar que eres el mejor, entonces te vas a esforzar porque el trabajo que es no da perfecto. Shakira, yo le escuché una frase un día que no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Para qué hacer algo bueno si puede ser grandioso? Me morí. De ahí en adelante se me metió esa en la cabeza. ¿Para qué hacerlo bien si puede ser grandioso? Esto es como un día en la oficina, contrato a una pelada que me haga un trabajo y le encuentro unos errores ortográficos y espacios y cosas. Le digo, mira, ¿qué tiene unos errores ortográficos, espacios? Ah, pero tú no querías perfecto. ¿Ves? Perfección. Parece que a veces uno se obsesiona mucho con la perfección y se le sube la presión. Pero yo siempre que termino un trabajo, por ejemplo, me pregunto, ¿lo podría hacer mejor? Después de que me he esforzado, después de que he hecho todo lo posible, termino y digo, ¿lo pude haber hecho mejor? Y otra frase que siempre digo es, la mejor recompensa es la placentera satisfacción de sentir que hiciste lo mejor que pudiste. Esta frase es mi motor todos los días. Cuando entrego una investigación de mercado a un cliente, así no haya dormido dos días, trasnocho total, pero cuando trasnocho, yo estoy pensando, cuando salga de la presentación voy a sentir feliz, porque hice lo mejor que pude. Cuando salgo de la presentación, vuelto, me siento feliz, que hice lo mejor que pude. El día, las pocas veces que de pronto no me he esforzado todo lo que debí, no salgo mal. Porque dije, pude dar más, y no lo hice. Lo más satisfactorio entonces es sentir que uno dio lo mejor que pude, lo mejor que podía. Ahora estoy metiéndome mucho con psicología evolutiva. ¿Ya has escuchado eso? Psicología evolutiva. ¿La has escuchado? Psicología evolutiva es explicar el comportamiento.
humano con base en la evolución. Y he aprendido que la perfección es negativa para la evolución. Resulta que la evolución no se hubiera podido dar si los seres vivos hubieran sido perfectos, porque entonces no serían eficientes, no serían funcionales. Entonces, cuando tú tratas de ser demasiado perfecto, gastas demasiado tiempo y demasiada energía, que después te termina perjudicando. Entonces, comentario sobre eso, pero al final son despoblados, perfeccionistas, son los que más tiempo demoran en entregar una tesis. Yo pienso que tienes que ser consciente que hay un tiempo límite, ¿no? Sí. Y el ser perfeccionista va a tener su propio delito. Así es. Eso apenas lo estoy aprendiendo. Me dio duro eso que leí. Claro, y tiene toda la razón. Que es que te vuelves tan perfeccionista que te vuelves entonces demasiado pesado y demasiado lento y gastas demasiada energía y uno se enferma. La angustia. Solo, como dice la ley de la evolución, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser un poquito mejor que el otro. Ya, con eso gano. Tengo la plena seguridad que la dieta puede
pongo aquí, una cultura muy jurídico, muy jurídica y cortoplacista. Muy, muy, quedamos en esto, te doy esto. Y ellos piensan que es serio. Como es así, chao, chao, tú, hasta ahí fue. Seriedad. No, el mundo de los negocios es mucho más emocional. Ojo con esto. Es de más. Pero ya hay veces que el cliente amor le pide una cosa de más. Ay, ¿por qué no me pones esto? Ay, ¿por qué no haces esto? Ay, ¿por qué no? No siempre es sí. Sí, a menos hasta un punto, ¿no? Tampoco te vas a desangrar. Pero en lo posible.